un presidente del gobierno que se escabulle en otras administraciones de sus responsabilidades, se parapeta en un conflicto competencial y en una supuesta laguna legal que no ha querido abordar en los últimos 4 meses y, sobre todo, una dejación de funciones que es una falta de respeto a los españoles. Vuelve a caer en la misma piedra y se vuelven a escuchar el mismo discurso triunfalista y con suficiencia que ya escuchamos en el mes de marzo. Es el mismo proceder de Sánchez, la negación de la realidad, la incompetencia a la hora de asumir sus responsabilidades y luego la propaganda para intentar ocultar las nefastas consecuencias de una pésima gestión. Que ahora mismo España no tiene a nadie al timón. Hay una ausencia absoluta de liderazgo.